Luciana, y en este video voy a hablarles, hacer como que un resumen de lo que me pareció la película The Kitchen, que salió hace poco en el cine. No va a tener ningún spoiler, así que tranquilos, esto es nada más para darles más o menos como que mi opinión acerca de la película en general. Y bueno, si ustedes no saben qué es The Kitchen es una película que está basada en un cómic de DC. Sobre estas tres mujeres que viven en Hell's Kitchen, ¿sabes? Conocido es por muy, esa ciudad, bueno, esa sección de Nueva York que es conocida más que todo por Daredevil, pero entonces esta está basada en los 70 y estas tres actrices que son excelentes, que son Melissa McCarthy, Tiffany Haddish y Elizabeth Moss, ellas viven en esta sección, en esta, sí, es como una sección de la ciudad, y ¿qué pasa? Que sus maridos son parte de la mafia de Hell's Kitchen. Y, pero ellos, al principio de la película, los atrapa la policía y los meten presos. Entonces ella después tiene que averiguar cómo van a sobrevivir en este mundo, porque, por así decirlo, el negocio de la mafia no les está yendo muy bien, porque el que está encargado del negocio no está haciendo el papel bien. Entonces ellas deciden que iban a ser las nuevas líderes. Entonces como que empiezan a armar toda su mafia alrededor de ellas y esas cosas. Entonces, de eso es más o menos toda la película. Y bueno, ¿qué me pareció a mí la película? A mí me pareció que está bastante bien. No es excelente así como wow, de que es una de las mejores películas del año. Me pareció bien entretenida y en realidad esta película más que todo la lleva en sus espaldas, por así decirlo, estas tres actrices que son excelentes. En el papel me parecieron que o sea, que, porque también, o sea, uno conoce más a Tiffany Haddish y a Melissa McCarthy en unos papeles más cómicos, y estos me parece que hicieron un muy buen trabajo como que dándole la contraria a lo que son conocidas. Elizabeth Moss sí ya es conocida más de este papel, pero también el personaje de ella era como medio loquito, medio así como que en realidad es el que más me gustó de las tres, es el que más me gusta de ella, porque ella como que se emociona mucho de lo que está pasando y le gusta esto de ser la mafia. Las otras dos, bueno, más que todo Melissa McCarthy le gusta ser líder, pero no es que le encante el negocio en sí, pero y Tiffany Haddish sí, si sí, es bien como brusca y si sí le gusta que está saliendo adelante eso. Pero a la Elizabeth Moss le encanta el negocio en sí. Eso me gustó bastante, o sea, cómo ella interpretó eso. A ver, una de las cosas que no es que no funcionaron, porque no es que me molestaron en la película, pero sí después que creo que hace que va un poco mis puntos, por así decirlo, a la película, es que me parece que el plan de ellas, o sea, pasa bien rápido y pasa como que muy sin tener ellas un plan de verdad. Es así como ellas deciden que van a hacer esto y de repente le dicen a dos personas y entonces como que ya, y empieza a funcionar, ¿no? Y empiezan a agarrar todo el negocio que tenían los otros. Pero entonces después el otro se entera y le dice como que no, ya para. Y entonces ellas no tenían un plan como que para contraatacar eso. Entonces esas partes me parecieron que no me funcionaron tanto, porque no, o sea, ¿cómo hacen estas tres mujeres llegar a tal punto de líder, de liderazgo, y no, de verdad, no tener un plan concreto? Otra cosa también, hubo un momento después, obviamente, que tal vez porque como era una serie de cómic y lo tuvieron que hacer película, tal vez por eso que pasa como muy rápido, pero ellas empiezan como que muy, muy buenas amigas y de repente como que por alguna razón se empiezan a dividir y empiezan a sacar bandos entre cada una, que me pareció como muy brusco, porque en una están así, en una escena están así, ellas felices tomando plata, contando el dinero, y en la siguiente ya estaba como que una estaba actuando atrás de la espalda de las otras y esas cosas. Entonces eso sí me pareció medio, medio raro, pero sí me gustó cómo terminó la película, sí me gustó los momentos principales de la película, me parecieron bien chéveres, y entonces sí, sí les recomiendo que vayan a verla, de verdad que es algo diferente a lo que está ahorita en el cine. Es chévere ver este tipo de mafia, de películas de mafia como que del lado femenino un poco, pero es que ni siquiera es del lado femenino, sino que es como que es una película de mafia que simplemente son mujeres, pues ya, no es mucha la diferencia en realidad, pero es bastante chévere. Pero sí, de verdad que sí, la recomiendo que la vean, a mí no me pareció que es la cosa más grande del mundo, o sea, si tú estás pensando como que en 100, de 1 al 100, como es así, como que el porcentaje, yo le daría que es un 75, 80, tal vez, por ahí. Pero sí, recomiendo que la vayan a ver para que vean algo diferente.
Y estas y esta, como dije, la actuación de esta chama, excelente, eso sí me gustó muchísimo. Y bueno, estos fueron mis pensamientos, mis opiniones sobre la película The Kitchen. Espero que les haya gustado. Déjenme saber en los comentarios si ustedes la vieron y qué les pareció la película. Si no, den muchos spoilers, a menos que digan spoiler alert. Si dicen spoiler alert, lo escriben, yo probablemente ya respondo. Podemos tal vez hablar más al respecto. Pero si déjenme saber, nos pueden encontrar en Twitter, Instagram, Facebook. Y sí, como siempre, bueno, chao.